Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están? Hoy es lunes, comienza la semana, comienza una nueva semana y ya casi termina el año escolar. El mes que viene, ya el 19 de junio, termina el año escolar. Ha sido un año muy interesante, muy bueno, ha sido muy bueno estar con ustedes. En el día de hoy, nosotros tenemos educación cívica. La educación cívica, estamos ya en el capítulo final que tiene que ver con el gobierno de mi país, República Dominicana. El gobierno de mi país tiene que ver con un sistema democrático. La democracia etimológicamente significa, viene de demos, que significa pueblo, y de cracia, que significa poder. Significa democracia el poder del pueblo. El gobierno tiene que velar porque todos participen de forma igualitaria en todas las decisiones del poder. En 1844, 6 meses después del 27 de febrero, se juntaron en San Cristóbal. Este es el monumento a los constituyentes en la ciudad de San Cristóbal. La ciudad de San Cristóbal, no sé si la conocen, está a 30 kilómetros al sur de Santo Domingo. Ese monumento a los constituyentes es en recordación de esos que el 16 de agosto de 1844 hicieron la primera constitución de la República Dominicana. Ese es un día festivo. Recordamos ese hecho tan importante porque esta es la carta magna, la carta sustantiva que contiene todas las ordenanzas, todos los principios, todos los artículos que tienen que ver con el buen funcionamiento de un gobierno. En la clase anterior, nosotros veíamos el cuento de la abeja rebelde, la abeja abeja. No sé si la recuerdan. ¿Recuerdan ese cuento? Que la abeja se negaba a hacer unas labores que no quería hacer y ella sencillamente se declaró en rebeldía porque no se le negaba la participación. Paradójicamente, en este pueblo, en San Cristóbal, donde se firma la primera constitución de la República, también nace un tirano que mantuvo durante 31 años sojuzgado al pueblo dominicano, negándole todos los derechos democráticos y de participación, donde la violencia y el ejercicio del poder de forma autocrática, un poder férreo. El 30 de mayo vamos a recordar el magnicidio en que se le puso fin a la vida de él. Aquí en la avenida George Washington, donde hay un monumento que recuerda ese hecho, a Rafael Leónidas Trujillo Molina, una familia que se implantó en el poder desde 1930 hasta 1961, cuando fue asesinado, cuando fue muerto por los conjurados, por los que entregaron su vida para que nosotros tuviéramos libertades y para que hoy pudiéramos tener una sociedad democrática. El 30 de mayo. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano. Y nosotros tenemos que velar porque todos tengamos el derecho a esa participación en las decisiones del poder. En nuestro hogar, también tenemos derechos a participar de forma respetuosa en las decisiones que nos atañen, que nos confieren, ¿no? Como seres humanos, como ciudadanos, porque la ciudadanía involucra todo lo que tiene que ver con los deberes y los derechos de los ciudadanos. Ustedes son unos niños ahora, pero ustedes serán ciudadanos libres de votar a partir de los 18 años de edad, cuando tengan la mayoría de edad. Para eso están las elecciones. Las elecciones permiten que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades para que los representen por un periodo de 4 años. Ser un ciudadano es muy importante porque es tener la capacidad de pensar por sí mismo, de ser autocrítico, de ser reflexivo y de pensar, tener un pensamiento que nos permita participar en todas las decisiones. Yo les deseo a ustedes que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, como les decía en la clase anterior, aprendiendo mucho, tienen muchísimos recursos a la mano,
No pierdan el tiempo, que el tiempo es oro. Hay muchas cosas que aprender y vendrán días en que ustedes tendrán toda la ciudad para ustedes. Ustedes serán dueños a través de las ciudades y de los parques y podremos también compartir en nuestras escuelas pronto. Pedimos a Dios, imploramos a que pronto podamos volver a hacer espacios alegres en nuestras escuelas y donde podamos de nuevo compartir con todos ustedes. Yo les deseo un feliz día. La tarea tenía que ver con algunas acciones, poner sí o no a lo que tú consideraras si eran actitudes democráticas o no. Por ejemplo, si la profesora, la directora le niega la inscripción a un niño que no es dominicano, eso es un acto antidemocrático. Si la escuela le niega el derecho a tomar agua a un niño, eso es antidemocrático, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas cosas que tenemos que ver, sí, pero tenemos también que saber cómo canalizar todas nuestras demandas. También decía en la tarea aquí de la abeja, decía que en una ciudad, en un restaurante, no dejaban entrar a un señor porque era de raza negra. Eso es un acto antidemocrático. Si no dejan entrar a una persona de raza negra, porque eso es discriminación. Y los seres humanos somos todos libres, independientemente del color de la piel, independientemente de la religión que tengamos, independientemente de la condición social que tengamos, si somos pobres, ricos, medianos, como quiera, todos somos iguales. Aquí decía también que en las elecciones todos tuvieron igual derecho a participar. Ese es un acto democrático. Ahí ponemos sí. En la reunión, dice, en la reunión a los periodistas les prohibieron preguntar y expresar su opinión. Claro que es un hecho antidemocrático, porque no se les puede negar el derecho a expresarse a los periodistas. Y así sucesivamente, que el alcalde no le permitió la entrada a una comisión de la comunidad porque no eran de su partido. Eso es ilegal, porque todas las personas, independientemente del partido político que sea, tienen derecho a pedir información en las instituciones de cómo se gasta el dinero. Para eso existe también una ley de transparencia de los fondos públicos. Todos tenemos derecho a saber cómo se gasta el dinero, en qué se gasta. Y eso no es un acto que violente las disposiciones de la Constitución ni de nada. Son hechos democráticos. Muy buenos días. Les deseo que tengan un feliz día. Y hoy es un día fácil porque no solamente tenemos cívica conmigo. Tienen otras actividades más sencillas. Felicidades, bye bye.